Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, pues lamentamos enormemente lo que sucedió allá con el homicidio de Noé Ramos Ferretiz, ahí pues candidato del PAN y del PRI, y pues una situación que llama la atención por el modus operandi, ¿no, doctor? Efectivamente, Juan, buenas tardes, gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu amplia audiencia, y sí, estamos muy pues tristes. Es una noticia muy lamentable que pues afecta en el ánimo de la gente. Esto fue pues al filo de la mediodía, después de mediodía, y ha sido, pues repito, muy lamentable. El gobernador del estado dio una rueda de prensa, un posicionamiento en donde exige, en donde da instrucciones al Fiscal General de Justicia del Estado para que esto se esclarezca lo antes posible, se dé con él o los responsables de este lamentable suceso que enluta a una familia y que duele a la sociedad por la forma en que fue y el momento en que sucedió. Ya la Fiscalía está trabajando en esto, ya se tienen algunos adelantos y bueno, vamos a esperar que a la brevedad tengamos estos resultados y que después de que se inició la carpeta de investigación por estos lamentables hechos esperamos que tengamos los resultados lo más pronto posible, Juan, por el bien de esta, de, pues, sí, claro, por hacer justicia. Por supuesto, que la justicia, doctor Cuellar, pues llegue a través de diligencias, que sea expedita, que sea rápida, que los responsables paguen, tanto el autor material como, si es que lo hay, un autor intelectual, además de él. Doctor, me decía Marta Olivia López, corresponsal en Tamaulipas, usted la conoce, es una periodista. Sí, claro. Con mucha actividad allá en el estado. No tenía, muy apreciada. Así es, con mucho prestigio. No tenía escoltas en ese momento, aparentemente, el candidato, el alcalde con licencia, Noé Ramos. Pues es algo extraño, ¿no? Pues sí, la verdad es que algunos candidatos han solicitado protección especial. Uh-huh. Concretamente, únicamente 6 candidatos. Y a quienes lo han solicitado se les ha atendido de acuerdo a los protocolos establecidos en una mesa de construcción de paz en donde participan también las autoridades electorales. ¿Noé Ramos no lo solicitó? ¿No había solicitado escoltas? No había solicitado. No hay videos, también me dice, y me extraña mucho, ¿cómo es posible que un sujeto llegue a cuchilla un candidato en pleno acto proselitista y se vaya, se escape? Pues normalmente hay mucha gente, ¿no? Sí, por eso se están haciendo las investigaciones y ya se tienen algunos avances y esperamos que muy pronto la Fiscalía dé a conocer estos resultados de estas indagatorias, de estas diligencias y de que, bueno, que se dé con el responsable o los responsables, tanto materiales como intelectuales. Sin duda alguna. Se señalaba ahí a un personaje al cual apodan el Truco, que me decía Marta Olivia, que es cacique en la zona, que podría tener sus diferencias con el candidato lamentablemente asesinado, César Augusto Verástegui, me parece que es su nombre completo, y que bueno, pues después, 30 minutos después del homicidio, parte del equipo del candidato bloqueó la carretera entre Ciudad Victoria y Mantle, y que ahí se dio cita también el Truco, y bueno, pues estaría dentro de las líneas de investigación, porque dicen que ahí no se mueve un pelo sin que el Truco lo autorice. En mi calidad de vocero, yo no puedo entrar en el terreno de la especulación. Uh-huh. Los periodistas, desde luego, sí. Marta Olivia es una periodista, es una investigadora, y bueno, ella tendrá sus opiniones, sus conjeturas, sus hipótesis. Yo como vocero no puedo entrar en eso, no me responde, no soy periodista. Yo soy un funcionario que tengo asignada esta tarea, además del secretario ejecutivo de Seguridad Pública, el de ser el vocero, y como vocero nosotros tenemos protocolos de información que los atendemos de acuerdo a estos mismos protocolos. Por supuesto, doctor, por supuesto. Yo no podría entrar ya en opiniones.
Por supuesto. ¿Se reforzará seguridad de más candidaturas, aunque no lo hayan solicitado derivado de este lamentable asesinato? ¿Es algo que se discutiría, se buscaría a todas las candidaturas en el estado para conversar con ellos y evitar que una cosa así vuelva a suceder? Esto que sucedió, desde luego, es muy triste y es muy lamentable, pero consideramos que es un caso aislado. Nosotros no sentimos que haya esa situación que sea generalizada. Es un caso aislado, tan aislado que nosotros hemos tenido en general pues avances en esta lucha contra el cáncer social, que es la violencia, la inseguridad, y la prueba está en que en otros estados son muchos más los candidatos que han pedido seguridad, protección. Apoyo en protección, apoyo en seguridad, apoyo en protección. Y nosotros tenemos el caso de 6 y no habíamos visto nada que pudiera ser para entrar en pánico y preocuparse. ¿Diría usted, doctor Jorge Cuellar, titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, que es seguro hacer campaña en Tamaulipas? Sí, es seguro. Desde luego hay algunos riesgos por el entorno en donde se llevan a cabo en algunas... Pero por eso están los mecanismos de seguridad y de protección. Pues ahí está. Doctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde y estaremos pendientes de las diligencias y de lo que den a conocer las instancias encargadas de investigar este lamentable asesinato allá en Ciudad Mante. Y pues en cuanto haya alguna actualización, lo vamos a estar molestando, le vamos a estar llamando. Estimado Juan, el agradecido soy yo y me reitero a las órdenes, es nuestro deber y lo hacemos en atención a la información lo más veraz y oportuna posible. Pues esperamos que pronto podamos tener más información sobre este lamentable asesinato que fue acuchilladas ahí a un candidato. Así es. A un candidato. Muchas gracias, doctor Jorge Cuellar. Gracias.